¿Qué tal? Mi nombre es Óscar Flores y tengo 33 años. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Flores y tengo 31 años. Veinte años atrás, cuando Chuy tenía 10 y yo tenía 12, nos encontrábamos en el patio de nuestra casa. De con el vecino salían unas ramas de un árbol de duraznos. Recuerdo que yo con un palo le pegaba hasta que se caían esos duraznos y Chuy con un canasto los recogía. Ya teniendo los suficientes nos íbamos con todos los vecinos, casa por casa, y ahí fue nuestra primera historia de venta, nuestro primer emprendimiento. ¿Y cuál fue nuestra inspiración? Sin duda, el gran ejemplo de nuestro padre. Y todas las historias que desde niño él nos contaba. Él nació en el municipio de Apodaca, en una familia de ocho hermanos, quien a su vez, gracias al ejemplo de mi abuelo, Comenzó a trabajar desde que era muy pequeño. Él vendía colchas casa por casa. Los fines de semana trabajaba en un mercado rodante vendiendo fruta. Todo esto para sobresalir y pagar sus estudios. Nuestro negocio de vender duraznos nos duró tan solo un año. Las apaleadas que Oscar le daba al árbol lo secaron y ya no tuvimos nada que vender. Muchas veces encontrar tu verdadero norte. Es, un, es una superación continua de los retos cuando mi padre estudiaba contabilidad le surge que puede ser cajero de un banco toma el trabajo un viernes cuando hizo corte tuvo un faltante de tres mil pesos eso eran semanas y semanas de trabajo y ahorros que no tenía se fue a su casa cabizbajo y con un gran peso de encima no sabía cómo poder pagar esa deuda hasta que de repente se le ocurre hacer un baile. Fue con su padrino y le pidió prestado. Ya con el dinero invitó a varios amigos a que le ayudaran dentro de este baile. Contrató a Ramón Ayala. El evento fue todo un suceso en el municipio de Apodaca. Con la utilidad pagó la deuda y tuvo un excedente. Con ese excedente hizo más bailes. Sus amigos ya no quisieron seguir en el negocio. Con esto, mi padre hizo un segundo, tercero, cuarto y quinto baile. Ahí nació Apodaca Group. Pero como todo buen negocio, siempre hay retos. El alcalde de Apodaca en ese tiempo ya no le quería dar permiso. Y si le daba permiso, le quería cobrar cuotas del 50% de la utilidad. Ya no era negocio. Tenía que expandir sus horizontes. ¿Por qué no Monterrey? ¿Por qué no me voy a Saltillo, a Reynosa? Ahí. Amplió sus horizontes y empezó a hacer bailes en otras ciudades, y con esto se consolidó Apodaca Music Group. En esta charla, queremos invitarte a que encuentres tu verdadero norte, a que tomes y agradezcas lo mejor de todas aquellas personas que han hecho algo por ti en la vida: tus padres, tu familia, tus amigos, tus maestros. Que los honres y agradezcas y desde ahí te atrevas a construir tu propio camino, te atrevas a seguir tu propio norte. En los próximos minutos queremos platicarles cómo iniciamos el valor de los retos y la unión. ¿Cómo iniciamos? El juego de vender duraznos ya dejó de serlo. Imagínense que así estamos parados. En el centro de espectáculos Aragón en San Nicolás, en la taquilla, vendiendo boletos. Era muy, muy tedioso para nosotros y aburrido a la vez. Siempre con el miedo de dar feria de más y con el miedo de que nuestro padre nos regañara. Nosotros no sabíamos por qué estábamos ahí, pero estaba formando a nuestro padre el mejor de nuestros futuros. Tres años más tarde, recuerdo que los lunes cuando íbamos a la escuela, Siempre se escuchaban las pláticas de los amigos, qué hicieron el fin de semana, a qué fiesta fueron, o qué fiesta iban a ir los siguientes sábados o las siguientes semanas. Por nuestra parte, era ir con nuestro papá para preguntarle qué baile nos tocaba. Pasó el tiempo y tuvimos más experiencias. Ya estábamos trabajando en otras áreas de la compañía, hasta que quisimos dar nuestro primer paso. Y esto fue nuestro primer baile. ¿Y cómo olvidar esa primera experiencia? Fue en el Cercado Nuevo León, municipio de Nuevo León, en donde contratamos al Tropical Panamá. Era un duelo entre el Tropical Panamá y el Renacimiento 74 en el Club de Leones. Habíamos tomado esa responsabilidad desde cero. Desde mandar a hacer los boletos, hacer la publicidad, sacar el permiso, etcétera. El evento fue todo un éxito. Ese éxito nos dio las ganas, la motivación de seguir ahora nuevos municipios, haciendo diferentes bailes. Era emocionante ver nuestro progreso, ver cómo íbamos creciendo, nuestros aprendizajes, pero algo no cuadraba del todo. En donde nos parábamos éramos los hijos de Óscar Flores, y nosotros teníamos ganas de sobresalir, de superarnos, de hacer algo por nosotros mismos, marcar nuestra propia historia. Pasaron diez años. Diez años de trabajo duro. Los retos fueron cambiando. De organizar únicamente bailes, comenzamos a hacer conciertos. De hacer conciertos de música grupera, empezamos a hacer del pop y rock. De hacerlo a nivel regional, comenzamos a hacerlo en todo México. Y acá mi hermano continúa una parte clave de la historia. Nos encontrábamos en Puebla, en su feria. Yo le había vendido varios artistas de rock a la cervecería. Su directivo se acerca con nosotros y nos dice, ¿Por qué no hacen un festival en Culiacán? Nosotros, ¿por qué Culiacán? Si somos de Monterrey, queremos hacerlo en nuestra tierra. Recuerdo que en aquel tiempo Monterrey pasaba por su lado oscuro. Tenemos mucha inseguridad en el estado y no había bailes, no había conciertos, no había vida nocturna. Y aquí nace para el norte, para retomar las calles de la ciudad para demostrarle a todo México la grandeza de Monterrey. Hay veces que las oportunidades están en una simple charla y no te estás dando cuenta. El origen de tu propio norte está en ti. Bueno, y con esta idea llegan los retos. Primera edición del Festival Pal Norte, Parque Diego Rivera, el terreno principalmente era tierra, toda la semana de montaje con lluvia. ¿Se pueden imaginar las condiciones en las que estaba el lugar? Era un lodazal, había charcos por todos lados. Simplemente no podíamos montar el escenario. Contratamos un megatoldo, trajimos maquinaria pesada, viajes de materiales, para así mejorar la experiencia de aquellos que habían confiado en nosotros en esta primera edición. Pensamos que ya estaba todo resuelto. Pero una noche antes se viene una tormenta. Se lleva gran parte de lo que habíamos pavimentado y tuvimos que suspender las pruebas de sonido. Recuerdo que ya casados, Oscar y yo, él me lleva a la casa. En ese trayecto, tristes y desilusionados, íbamos pensando que si la tormenta seguía, probablemente tendríamos que cancelar. Que la gente iba a tener una mala experiencia. Que todo el tiempo, dinero, esfuerzo que habíamos invertido, había sido en vano. En fin. Pura lluvia de ideas negativas. Al día siguiente, ya el día del evento, habíamos quedado de vernos a las 5 de la mañana en el lugar. Lo primero que hice al levantarme fue agarrar el celular, ver el pronóstico del clima, 100% probabilidades de lluvia. Durante la semana recuerdo que tenía esperanzas de que el pronóstico iba a cambiar, de que a veces se equivocan y dicen que va a estar soleado y llueve, o al la inversa. Pero cuando ves el pronóstico y es de ese mismo día, te vas para abajo. Sabes que no se van a equivocar. Llegamos al lugar, de cierta forma, empezamos a ocuparnos de todos los pendientes, y con ello nos olvidamos del pronóstico del clima. Llegó la gente a trabajar, llegaron los proveedores, llegaron los artistas, llegó el primer asistente, y con él empezó a salir el sol. Para el norte había empezado. Una vez que finalizó, celebramos, festejamos que Pal Norte había sido un éxito. Perdón. Pal Norte había sido todo un éxito. Ese día, Gil de Kinky... De unas palabras, unas palabras que nos llenan de orgullo, nos dan energía para año con año seguir mejorando y recordar la esencia de Pal Norte. De verdad, ¿no saben qué importante para nuestras ciudades es que ustedes estén aquí el día de hoy, porque es hora de retomar las calles, de retomar nuestra ciudad, de retomar la noche. Bueno, ¿qué aprendimos de este reto? Aprendimos que no ganas nada con preocuparte. Lo que tienes que hacer es ocuparte y ponerte a actuar sobre lo que está en tus manos y sí puedes cambiar. Y se viene el segundo año y los retos continuaron. Ya estábamos en la rueda de prensa, casa llena. Todos los medios muy expectantes. Aquella semilla que sembramos el primer año ya floreció. Toda la gente quería saber el lineup que tendríamos. Ya exponiendo el line-up, todos los medios hablando cosas positivas, las redes sociales que veíamos, todos pensando cuándo iban a comprar el boleto y estábamos muy, muy contentos. Cuando salimos de la rueda de prensa, nos topamos con la noticia que el alcalde Hugo Ruiz, de San Pedro en aquel momento, da la noticia que para el norte no tiene permiso y que no sucederá por ningún motivo en San Pedro. Aquí un videito de lo que dijo el alcalde. Qué margen, Hicimos qué antes del corte respecto a que el municipio de San Pedro negó el permiso para el Festival Pal Norte, El cual iba a ser celebrado en el municipio de San Pedro. Y un evento musical literalmente se está tambaleando, no tienen permisos. Pues hace unos minutos notificamos a los organizadores la negativa del municipio a organizar el evento ahí. Y por consiguiente, el municipio no ha otorgado ni otorgará el permiso. Todas las noticias positivas ahora eran negativas. Los medios nos decían, pa'l monte, pa'l perro, ni pa'l norte ni pa'l sur, va pa' atrás. Esas eran las bonitas. Todo el viento a favor que teníamos, se venía en contra. Pensábamos que nos iban a tumbar, pero fue al revés. Nos hizo más fuertes. Y esto lo vimos como un crecimiento de la compañía y de nosotros. Tocamos las puertas del parque fundidora. Se nos abrieron. Y ahí para el norte sucede año con año. Y año con año reciben miles de asistentes de diferentes partes del mundo, llenos de alegría y júbilo. Detrás de cada reto siempre hay nuevas oportunidades. Cuando te levantes frente a los retos, en lugar de rendirte, tu resultado será positivo. No hay verdadero norte sin retos. Y una anécdota. ¿Se acuerdan cuando Oscar comentó que a mi padre se le cerraban las puertas en Apodaca por no tener el permiso? Pues 35 años después nos pasó lo mismo. Y gracias a Dios tuvimos la fortuna de que se nos abrieron nuevas puertas y para el norte de ser un evento de 40 este año tendrá más de 200 mil personas. Y bueno, y llega el punto final, nuestra unión. Quiero preguntarles, ¿qué harían ustedes... Si estando de viaje le marcan a su socio para preguntarle que qué no da es en la empresa, que sea algo importante, algo que esté pasando. Y les cuenta que aquel sueño, que aquel anhelo, proyecto que tanto querían hacer, él ya lo ha iniciado. Pero cómo iba a ser posible si el de los números, las finanzas, esa parte la veía yo y ni siquiera la habíamos terminado. Él me dice que tenga fe, y que tiene confianza en que todo va a salir bien. Cuando pasó esto, Chuy estaba en un crucero con comunicación limitada. No le podía informar de todo. Tuve la oportunidad de contratar a Zoe y Calle 13, y se me hizo fácil. No tenía ni lugar, no tenía nombre del festival, no tenía nada de nada, pero lo que sí tenía eran esas ganas de dar ese paso. Esa corazonada de que tenemos que comenzar. Y gracias a Dios se dio ese paso. Esto puede haber sido motivo de enojos, discusiones, peleas, entre muchas otras cosas. Pero lo usamos como una estrategia. Cada quien tiene sus cualidades. Cada quien tiene sus atributos y debilidades. Y les puedo mencionar muchas cosas con las que somos diferentes. Pero prefiero comentarles que unidos siempre es mejor. Y como tres, es mejor que dos, hoy estamos muy contentos de que nuestra hermana se integre en este proyecto que tanto nos apasiona. Están de acuerdo que esto pudo haber sido un motivo de conflicto y de tensiones entre nosotros, pero al contrario, decidimos recibirla y fortalecernos con sus habilidades. Que por el simple hecho de ser mujer aporta grandes cosas a la empresa que Oscar y yo no podríamos. Tuvimos también la fortuna de ver cómo mi papá siempre puso a mi madre y a la familia primero. Él, en una entrevista hace tiempo, declaró lo siguiente, lo voy a resumir, me tocó una gran mujer, una mujer muy mujer, al final lo más importante es tu familia. Y mi madre siempre ha sido el pilar de nuestra unión. Y hoy me siento muy contento que hemos formado una gran familia que tengo una esposa e hijos que me apoyan, me motivan para cumplir nuestros sueños. Y no puedo dejar de mencionar al gran equipo que hoy conforma Podaca Group, que sin su esfuerzo y sin su dedicación, Podaca Group no estaría donde hoy está. Para resumir, quiero hablar de tres puntos. El inicio de tu norte depende de ti. Implica retos que te van a hacer crecer. Y la unión será punto clave para encontrar tu verdadero camino. Para el norte pudiera parecer el éxito más grande de nuestras vidas. Pero el verdadero significado es que era algo de nuestra propia creación. Que habíamos encontrado nuestro propio camino. Habíamos tomado de nuestro padre toda su formación. Pero era necesario hacerlo por nosotros mismos. Hoy queremos invitarlos a que encuentren algo que disfruten, que los haga feliz, que los haga sentir orgullosos. Encontrar tu verdadero norte no tiene que ver con el tamaño, sino con el rumbo y la dirección que des a tu vida. Gracias.